empezar a montar las cañitas. Hoy he llenado los carretes, vengo con línea nueva. A ver si así puedo lanzar algunos metritos más. Chiquitas, unas lombricitas de tubo y unos langostinos. Vamos a ver si sale algún pescadito con este cebo. A esta primera le voy a poner un trocito de tita. Estas titas son de la semana pasada, por lo que están congeladas, pero bueno. A ponerle una buena mollita de tita. Quedaría nuestro primer cebo. He tenido un fallo bastante grande, señores, y es que cambia de riñonera y me he dejado los torniquetes en casa. Menos mal que siempre llevo algo de repuesto, y esto no son torniquetes, son quitavueltas, y me va a tocar pescar hoy con quitavueltas. Es más incómodo, pero bueno, menos mal que tenía esto. Si no, me hubiera tocado poner una bolita de chafar y pescar a plomo corrido con la bolita de chafar de tope. Pero bueno, menos mal que tengo esto. Voy a montar esta otra. El agua está buena, lo que pasa es que me viene bastante viento de derechas. Y la línea esta he lanzado recto y ya me la lleva para la derecha. O sea, para la izquierda. Plomito de 100 con alas, el otro se lo he puesto sin alas. Este se lo pongo con alas por si hay un poquito de corriente que me aguante un poquito más. No sé si ponerle un trocito de lombriz, aunque ahora habrá mucha morralla. Pero bueno. Voy a poner un trocito de tita, mejor. Hostia, mira qué picadón, picadón a la tita, señores.
¡Ostras, qué picadón! ¡Qué picadón he tenido montando esto! ¡Ostras! Pero que se la llevaba muy bien, ¿eh? ¡Qué picadón! ¡Ostras! A ver si me repite. Mientras montaba la otra tita, me ha pegado un picadón que no veas. Me ha llevado la línea muy para la izquierda, creo yo. ¡Qué picadón! Mira, ahí está. Pero que se la llevaba fuerte, fuerte, ¿eh? Voy a tensarla un pelín. A ver. Voy preparando esta mientras. Pero qué picadón más bueno. Voy a montar el salabre por si acaso, porque hoy estoy solo. Y salabrarme va a ser un poco más difícil. Voy a dejar el salabre aquí, que esta es la mejor zona para salabrar. Y voy a comprobar el picadón que me han pegado a la tita. No creo que haya nada, porque no me ha repetido, pero ha sido una picada muy buena. Mientras estaba montando la otra caña, voy a comprobarla, a ver. Qué lástima, me ha soltado. No se ha llegado a clavar. Con la picada más buena que he tenido, señores. No ha llegado a sacar el anzuelo. Bueno, vamos a lanzarla otra vez. Muy buenas tardes, señores. Bienvenidos una jornada más. Ya estoy aquí de vuelta, esta vez en solitario. Mi primo tenía una comida y Carlos todavía estaba lesionado. Así que mis ganas por pescar me han podido y me he venido yo solo. Me he bajado por una cuerda y aquí estoy. Montando la primera caña, tenía la otra en el agua y me han pegado un picadón que no veas, a la tita. Me imagino que sería una doradita, no lo sé. Pero bueno, de momento pinta bien la jornada, vamos a ver si sigue la actividad. Pero bueno, de momento una picadita muy buena. Hoy me he traído unas tititas, un poquito de lombriz de tubo y unos langostinos. El terreno de hoy es mixto, tengo un poquito de roca delante, lanzando un poquito más dentro tengo arena. Y nada, a ver si hoy quiere salir la pieza y poder compartirla con todos vosotros. Hoy no estará mi primo ni nadie para poder salabrarme, así que me salabraré yo solo, o si no, subiré el pescadito a la losa y a ver si me arrimo y lo cojo con la mano, en el caso de que quiera salir algo. Bueno, señores, ahora os informo. Voy a comprobar esta, a ver cómo está. Ponerle un trocito de lombriz de tubo a ver si no hay morralla y me aguanta un poquito el cebo en el agua. Un
la aguja. Aquí. Ahí está. Voy a avanzar un poquito más para la derecha. Como viene el viento de derechas. Entonces aquí voy a darle un poquito de nada para tensarla. Acaban de picar bastante bien aquí el tubo. Tiene una cabota buena. A ver si se clava, porque la lombriz es más fácil que se clave que la tita. Porque la otra picada que he tenido ha sido fallida. Ya pensaba que se la habían comido, porque lleva un rato ya en el agua. Y digo, se la habrán comido. Pero la han pegado bien. Ahí está, han vuelto a dar. Nada, dos picadas que he tenido y de momento ninguna clavada. Pero bueno, así es la pesca. Vamos a ver si esta quiere repetir ahora. Y ahora os cuento. Voy a comprobar a la lombriz que no me han repetido. Imagino que se lo habrán comido. Me acaban de picar aquí bien a la tita. Y viene algo, señores. Y no parece malo. Viene algo y no parece malo. Ahí viene. Un salgo. Hostia, hostia. Ay, va arriba. Ostras, qué sargote, señores. Madre mía. Ostras, qué sargote. Más guapo. A la tita. Pero guapo, guapo. Mirad que sargote, señores. A la tita. Pero guapo, guapo, Mirad. Qué chulo. Qué chulo y qué chulo. Voy a ir poniendo las luces. Que ya va oscureciendo. Y el mar se ha vuelto bravo, bravo. Me he traído una caña más finita por estas situaciones. Si se vuelve tan fuerte el agua, le pongo un plomito más pequeñito y lanzo más cerca. A ver si toco algún sarguito cerca o algo. Ahora luego, como siga así el agua, saco una de las grandes y le pongo la caña más finita. Cada marguna acabo de tener la tita. A ver si me repito. Pero buena, buena. Nada, no la he clavado. Voy a dejarlo otra vez. Lástima. Voy a montar la cañita esta, que me la ha traído con línea más fina.
y voy a pescar un poquito más cerca con ella, porque el agua está muy fuerte y voy a dejar solo una caña adentro, puntita o lombriz, y esta me la traeré más cerca. Plomito más pequeño. Voy a ponerle a esta un langostinito con un anzuelo un poquito más grande. Voy a ponerle el langostinito y se lo voy a licrar un poquito. Y a ver si más cerquita logro tocar el pescado. Bueno, ahora tenía una picada aquí buena al langostino, a la que había dicho que había puesto aquí más cerquita, pero que me la ha dejado tensa, ¿eh? Mira, se la está llevando. Y viene. Esa es una morena. ¿O qué será? Pero bien, ¿eh? No me pica como de pescado. Tiene pinta de ser una morena. O un congrio o algo. No sé, pero es bueno, ¿eh? Es bueno, bueno, ¿eh? Es bueno, bueno. Es pescado. Es pescado, señores. Es pescado. Y es bueno, bueno. Lo tengo que cansar. Porque es bueno, bueno, ¿eh? Hostia, qué dorada, señores. Qué doradón. Madre mía, qué doradón. Qué doradón. Buah, la tengo que cansar. Qué dorada más buena, señores. Madre mía. Madre mía, madre mía. La tengo que cansar. Traérmela por aquí. A ver si me sube ahora con la ola. Cuando venga la ola, a ver si me la puedo subir. Sube, sube. A ver. ¡Ostras, qué dorada! ¡Dios! ¡Dios, qué dorada, señores! Me he tenido que meter al agua y todo. ¡Madre mía, qué doradón al langostino! ¡Dios mío! ¡Qué doradón! ¡Dios! Al agua que me he metido y todo. ¡Ostras! ¡Qué buena, qué buena! ¡Madre mía! Me he tenido que meter al agua. ¡Dios! ¡Dios, qué dorada! ¡Ostras, qué dorada! ¡Qué doradón! Pensaba que era... ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué dorada! ¡Dios! ¡Qué buena! Me ha hecho sufrir que te cagas. ¡Joder! Y los pies empapados, las piernas y todo. Pensaba que era una morena, pero cuando la he traído de cerca... ¡Madre mía, qué buena! Mirad, señores, la dorada. ¡Qué guapa y qué guapa! Con langostino. Me ha luchado un montón. Y aquí no tengo salabre. Me he tenido que meter al agua, estoy empapado. Pero bueno, después de la otra picada fallida, aquí tenemos el doradón. ¡Qué guapo!
Mirad, señores, qué duradón acabo de coger. Guapísimo, guapísimo. Pensaba que era una morena o algo, y al langostino. Esta tiene 2 kilos o 2 kilos y algo, seguro, seguro. Mirad qué boca, cómo me ha peleado, la ha tenido que matar bien en el agua. Madre mía, qué alegría. Qué alegría y qué alegría. Guapísimo. Bueno, señores, al final la pesca me ha dado su fruto. He cogido una dorada, yo calculo que tendrá los 2 kilos seguro. He quitado una caña que tenía lanzada adentro. He cogido, como os he dicho antes, una caña más finita que me he traído, que por eso me ha costado un montón. Tenía línea del 30 en vez del 35. Le he puesto un langostino, la he lanzado más cerca. Y al final, estaba hablando con Carlos, me ha pegado un picadón. Pero claro, al principio no me tiraba mucho. O sea, me tiraba, pero no como de pescado. Pero ya cuando la tenía cerca, me ha dado una lucha, pero muy, muy buena. Espero que os haya podido grabar bien y la podáis disfrutar tanto como lo he disfrutado yo. Y nada, señores, seguimos. Ahora voy empapado de rodillas para abajo, pero bueno, al final me echo con la pieza. Pues aquí traigo otra cosa, señores, a la tira. Y no parece nada malo, ¿eh? La noto ahora. A ver, sí, viene. No lo noto mucho, a ver si me pelea ahora. Nada, acostumbrado a sacar la otra dorada, pero sí que viene algo, ¿eh? No parece malo, ¿eh? Ahora me está peleando más. Hostia. Esto es bueno, ¿eh, señores? Esto también es bueno. Es otra dorada, señores. Otra dorada. A ver, aquí la tengo. Vale. Mía. Otra dorada, señores. Otra dorada. Otra dorada. Mirad. Otra dorada. 800 gramos, 900 gramos. Al lado de la otra parece pequeña, pero otra dorada. Mira, señores, otra dorada. Esta tendrá pues 800, 900 gramos. Que ya guapa. Pero claro, al lado de la otra pues parece pequeña. Madre mía, qué noche. Bueno, adentro se me están comiendo la tita ahora. Se ve que hay morrayita ahora o algo. Voy a ponerle otro trocito. Y el viento no para, señores. No para. Según el parte meteorológico, a estas horas tendría que hacer 6 kilómetros. Por lo menos hace 15 o 20. Pero bueno, vamos a seguir dándole caña. Bueno, pues ahora aquí traigo algo a los rizos. Pescadito que me toca la lombriz. No parece malo tampoco. Una vidriadita. Ya soltamos el agua. Está chiquitito. Siga creciendo. Al agua. Bueno, voy a empezar ya a recoger, señores. Que ya no lo hemos pasado bastante bien. Todavía nos queda camino al coche. Así que nada, voy a recoger esta. Bueno, señores, ya aquí tengo la cuerda recogida. Vaya sudada llevo.
Y nada, señores, muy contentos con la jornada de hoy. La verdad que ya tenía ganas de sacar una buena dorada. Y nada, en llegar a casa pesaré la dorada, la más grande, y subiré el peso en Instagram, la foto de la doradita en el peso. Y nada, bueno, me alegro mucho de que os haya gustado la jornada y un saludo y hasta el próximo vídeo.